Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris es toda teoría. En esta ocasión, esta sesión corresponde al curso de Biología Matemática 2. Estamos en el tema de sincronización y osciladores. Apenas la última vez vimos la formulación matemática del problema de los metrónomos que se sincronizan. Y en esta ocasión me gustaría hablar un poco más en general de un modelo de sincronización que es el modelo de Kuramoto. Vamos a hablar de varias cosas que hay ahí implicadas y después pues, vamos a ver el modelo de Mirólo-Strogatz, que en esencia es una versión distinta del mismo modelo de Kuramoto y inspirado en ese modelo de Mirólo y Strogatz, vamos a estudiar el sistema en agentes de las libélulas que se sincronizan. Entonces, vamos hacia eso, vámonos al pizarrón y a ver qué tanto podemos avanzarle el día de hoy. Ok, vamos a hablar sobre el modelo de Kuramoto como paradigma de sincronización. Entonces, lo que hay detrás ya más o menos lo hemos estado discutiendo, ¿no? Ahora, detalles matemáticos de esto es lo que un poco vamos a tratar de visitar, ¿no? Entonces, el modelo de Kuramoto podemos pensarlo como uno de los intentos más exitosos de modelar osciladores acoplados que se sincronizan. Una serie de trabajos de más o menos 1975, por esa época. Y es una cosa que sirve para osciladores que se sincronizan en fase, ¿no? Como en el caso de los metrónomos. Entonces vamos a ver de qué va. Aquí pues, va a haber que recordar un poco la ecuación de Fokker-Planck. Que aparece por ahí en las cuentitas del modelito, pero bueno, vamos. ¿En qué consiste el modelo de Kuramoto? Vamos a tener una población de n osciladores acoplados. En fase, ¿no? Descritos por una variable angular, ¿no? Como en el caso de los metrónomos. De hecho, el artículo de los metrónomos, de alguna forma, también es abreva de este modelo de Kuramoto, ¿no? Pero bueno, entonces son n osciladores acoplados en fase, descritos por una variable angular, cuyas
frecuencias naturales. Están dadas por estas omegas que están, que su ¿no? están distribuidas con una densidad E de omega, ¿no? La dinámica de esto corresponde a una ecuación de esta forma, que es teta I punto va a ser igual a omega I más la suma desde que J es 1 hasta N de K y J por el seno de teta J menos teta I. Entonces cada oscilador funciona de forma independiente a su propia frecuencia, mientras que los acoplamientos, que son estos términos de acá, van a empujar a la sincronización, ¿no? Un poco seguimos pensando como en el mismo fenómeno. Estas KIs corresponden con una matriz K igual a K y J, que lo que va a medir es el acoplamiento, es matriz de acoplamiento. Entonces las formas en las que están acoplados dependen de cómo es esa matriz, y hay distintos modelos, ¿no? Que puede ser considerar acoplados los que están más cercanos, un acoplamiento jerárquico, algo más aleatorio y de largo alcance, pero bueno, hay distintas formas de pensarlo, ¿no? Ok. Entonces son N mayúscula ecuaciones de esta forma. La matriz K y J pues es una matriz de N por N, mayúsculas, ¿no? Y ya, ese es el problema que vamos a abordar, ¿no? Entonces, la primera forma de acoplamiento, de sincronización, es lo que Kuramoto llama sincronización estacionaria. Para acoplamiento de campo medio. Acoplamiento de campo medio. O de campo promedio, ¿no? El mean field famoso. Entonces, ok. Entonces, para esta aproximación de campo medio, vamos a tomar. Le llaman de campo medio porque vamos a tomar la K y J como una cosa que es un promedio, ¿no? Ahí está. Esto es mayor estrictamente que cero. Y podemos reescribir la ecuación que determina la dinámica utilizando la siguiente expresión: RE a la I phi igual a 1 sobre N por la suma de E a la I teta J desde que J vale 1 hasta N. Entonces R de alguna forma, bueno, R es una función que depende del tiempo,
Medio indirectamente, ¿no? Pero depende del tiempo. Y mide de alguna forma la coherencia. Es decir, si qué tanto o en qué, cuál es esta tendencia a que todos los osciladores estén en la misma fase, ¿no? Aquí esta es la coherencia, la psi mide la fase pero promedio, ¿no? Entonces podemos con estas observaciones reescribir la ecuación de teta i punto, el sistema de las teta i punto, como omega i más kr por el seno de phi menos teta i, con n ecuaciones de esta forma, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? En lugar de calcular, como en esta parte más general, cómo va a ir afectando el acoplamiento a la fase, ¿no? Esto está moviendo la fase. Lo que vamos a tener es un cálculo de un promedio, ¿no? Entonces tenemos la fase promedio y tenemos este acoplamiento promedio, ¿no? Ok. Entonces queda escrita de esa forma. Ya no es una descripción como tal de la dinámica explícita del conjunto de osciladores, sino de una aproximación de campo medio. Por eso se le llama acoplamiento de campo medio. Ok. Cada oscilador está acoplado a la fase que es tomar el promedio de todas las fases, ¿no? Esta psi. Y KR, pues es la fuerza del acoplamiento, ¿no? Ok. Entonces podemos reescribir esta de aquí. RE y a la psi como la integral la integral desde menos pi a pi de e a la i teta por el promedio de esta suma de las de unas deltas, ¿no? De teta menos teta j respecto de teta. Y al mismo tiempo, lo podemos reescribir como una integral doble, pensando a rho de teta omega y t como la probabilidad de la probabilidad de que se, bueno, es la distribución de probabilidad de sincronizar n osciladores cuando n es grande, ¿no? Y en ese sentido podemos reescribir R a e a la i psi
como una integral doble de menos pi a pi y de menos pi a pi de e a la i teta por la rho de teta pues sí, y t por g de omega, y esto integrado respecto de teta, pero también respecto de omega. Entonces, aquí se está usando el parámetro de orden, que es la esta parte de acá, ¿no? Para describir la sincronización. Cuando, por ejemplo, K se aproxima a cero, cuando K es muy pequeña, cuando el acoplamiento es muy débil, entonces la teta I se va a comportar como omega I por T más teta I de cero. Es decir, los osciladores van a rotar en frecuencias angulares dadas por su propia frecuencia natural, ¿no? O sea, lo que vamos a tener es que si el acoplamiento es débil, entonces teta I se va a ver como omega I T más teta I de cero, ¿no? Este de acá quedamos que eran las frecuencias naturales, entonces es un poco lo que está pasando en ese caso, ¿no? Ok, entonces en principio se puede tomar con esa misma idea, una teta que más o menos se aproxime a omega por T, donde omega es el promedio de las frecuencias. Ok. Ahora esta rho es una especie de densidad, ¿no? O sea, ya le puse acá distribución, pero en realidad pues es una densidad porque es una continua, ¿no? La densidad de prueba, ¿no? Entonces, esa densidad podemos calcularla o corresponde con la siguiente ecuación en derivadas parciales. Rho parcial respecto de T más la parcial respecto de teta de omega más kr seno de psi menos teta por rho. Esto de aquí es igual a cero, ¿no? Entonces esta ecuación corresponde a la... O sea, si pudiéramos encontrar una solución, es una solución para la rho o una forma funcional para la rho. Y como esta de acá es una densidad de probabilidad, pues lo que vamos a pedir es que entre menos pi y pi la rho integre a 1. Respecto de la teta, ¿no? Ok. Entonces, esa condición que pues se cumple porque es una densidad de probabilidad, o queremos que sea una densidad de probabilidad, condiciona la ecuación diferencial de arriba, ¿no? Ok. Bien. Ahora, los osciladores con frecuencias más allá de cierto umbral no pueden entrar a la fase de sincronización. Es uno de los resultados de Kuramoto. Entonces, ¿cuál es ese umbral? Lo que determina es que esta fase promedio sea mayor que el acoplamiento por este parámetro de orden, ¿no? En este caso, la rho la vamos a poder escribir como una delta por
teta menos psi menos el seno, el arco cuyo seno es omega sobre kr por h, todo esto por h, por coseno de teta. Y esto es en el caso en que la omega en módulo es más chica que kr, ¿no? En el caso contrario. Y en otro caso vamos a tener una c sobre omega menos kr seno de teta menos psi. En otro caso. Y eso describe nuestra densidad ρ. Ok. Ahora, ¿quiénes son? Okay, aquí hay un montón de cosas que no hemos dicho, ¿no? ¿Quién es esta H? ¿Quién es esta C, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, la H es una función de X, que es 1 si X es mayor que 0. Perdón, no va acá. Y 0 en otro caso, ¿no? Es decir, esta de aquí es una de Heaviside, ¿no? Ok, entonces tenemos la función de Heaviside. Y podemos escribir también equivalentemente la rho igual a raíz de k cuadrada r cuadrada menos omega cuadrada delta por omega menos k r, esto también al cuadrado, no, omega menos tengo omega cuadrado por delta. Y luego vamos a tener omega menos kr seno de teta. De teta menos, sí, perdón. Ok. Y esto por la de Heaviside para el coseno de teta. Y omega, pues quedamos que está entre menos kr y kr, ¿no? Por cómo estamos suponiendo que debe ser el valor absoluto, el módulo. Y entonces vamos a construir la c como omega cuadrada menos kr cuadrada. Raíz todo esto sobre 2 pi. Ok. Entonces, ya teniendo esto, vamos nuevamente a reescribir el parámetro de orden r. Entonces r es como la integral de menos pi medios a pi medios de la integral de menos omega a omega no más bien en todo r, ¿no? La integral en todo r y los y el punto al infinito, ¿de quién? De e a la i teta menos psi.
por delta por teta menos psi por menos el seno, el arco cuyo seno, perdón, es omega sobre KR por G de omega, y esto integrado respecto de teta y respecto de omega, más la integral de menos pi a pi, de donde pues de la región en la que omega en módulo es más grande que KR, de e a la i teta menos psi por el seno, no, por la c por g de omega sobre omega menos k r seno de teta menos psi. Y todo esto derivado, integrado, perdón, igual de teta y de omega. Ahora, vamos a suponer que G de omega tiene esta simetría. Y entonces, cuando hacemos rho de teta más pi menos omega, es lo mismo que rho de teta omega, ¿no? Es una propiedad de simetría. ¿Y esto para qué lo queríamos? Ajá. Entonces podemos, de aquí, ¿qué vamos a tener? Que este término completo se va a hacer cero, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo vamos a escribir nuestro parámetro de orden? Pues es simplemente R igual a los omegas que tienen módulo más chiquito que KR por el coseno del arco cuyo seno es omega sobre KR, todo esto por G de omega delta omega, y esto no es otra cosa que la integral de menos pi medios a pi medios del coseno de teta por G KR seno de teta por KR coseno de teta respecto de teta, y eso significa que R es igual a KR por la integral de menos pi medios a pi medios de coseno cuadrado teta G por KR seno de teta, todo integrado respecto de teta. Esta tiene una solución que no es interesante, bueno, que no parece interesante, que es la solución trivial, y que corresponde a tener coherencia igual a 2pi al inverso multiplicativo de 2pi. Ok. Pero tenemos otras soluciones que son de la forma 1 igual a k por menos pi medios a pi medios del coseno cuadrado de teta por g k r seno teta
de teta. Esta o la rama que va a corresponder con esta condición se va a bifurcar, y el parámetro de bifurcación, vamos a llamarle KC, es el parámetro de bifurcación. ¿Y qué va a pasar con ese parámetro de bifurcación? Bueno, primero, ¿cómo lo calculamos? Tenemos que si R es igual a 0, entonces este KC lo vamos a poder calcular o aproximar como 2 sobre pi por g de 0, ¿no? Y acá la g de omega es una frecuencia de tipo lorenciano, ¿no? Tenemos la gamma 1 sobre gamma 2 más omega cuadrado por pi, ¿no? Más para irle pensando como esa parte. Y esto podemos meterlo a las integrales y después de cuentas, ¿no? Hacemos varias cuentas, sustituimos lo que hay que sustituir a las integrales y podemos aproximar la R como la raíz de menos 16 K menos KC sobre pi K cuadrado, K cuarta C, y la segunda derivada de G en el cero, ¿no? Ahora vamos a... Bueno, no necesitamos de momento más, ¿no? Entonces, este es uno de los casos. Ahora, ¿qué pasa con otros tipos de casos? Hay otros artículos que no son el de Kuramoto, que hablan sobre algún tipo de de acoplamiento K, ¿no? Podríamos ver algunos casos en la próxima sesión, pero bueno, lo que vamos a ver en la que sigue, eso sí seguramente, es la estabilidad de soluciones y algunas cosas que ni aparecen en los artículos de Kuramoto. En las versiones más novedosas que se han hecho, pues siguen como problemas abiertos, ¿no? Entonces, de momento dejémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.